Ocaña, aparte de sus lugares emblemáticos e históricos que conserva, tiene además espacios que permiten conocer aún más la historia de la ciudad de una manera diferente y académica. Los museos de la ciudad muestran parte de la importancia de los hechos históricos que Ocaña ha tenido a lo largo de sus 450 años. Sin lugar a dudas, uno de esos hechos que hacen parte de la Gran Villa de Los Caro es la Gran Convención de Ocaña, realizada en 1828. Uno de los museos que lleva su nombre se destaca por ofrecer a Ocaña los relatos de este acontecimiento. La creación de este museo surge de lo dispuesto por la Ley 10 de 1977, artículo 4. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte procederá a la remodelación del Templo de San Francisco y casona colonial adyacente y del Parque de la Gran Convención. En dicha casona funcionará la Academia de Historia de Ocaña, el Museo de la Gran Convención y la Biblioteca Pública Luis Eduardo Páez Curbel. Artículo 5. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con la asesoría de la Academia de Historia de Ocaña, queda facultado para organizar y administrar el Museo de la Gran Convención, recuperando hasta donde fuere posible los elementos que existían en el Templo de San Francisco durante la reunión de la Convención y los objetos valiosos de carácter histórico. Ocaña es muy privilegiada, Luis Eduardo, de tener un museo como el de la Gran Convención, como el Museo de Antón García de Bonilla, porque si vamos, por ejemplo, a Bogotá, otras ciudades, encontramos también grandes muestras de la historia de Colombia, y es un privilegio para Ocaña tener estas piezas. Yo creo que sí, es decir, si miramos el país en general, los departamentos, las ciudades intermedias, las capitales, pues Ocaña tiene el privilegio de tener dos de los museos del Ministerio de Cultura fuera de Bogotá. Por ejemplo, en Villa Rosario hay uno, que es la casa natal de Santander, hay otro en Honda, en Cartagena, en Santa Fe de Antioquia, Villa de Leyva, pero Ocaña tiene dos museos del Ministerio de Cultura, y eso realmente es para nosotros muy satisfactorio, porque pese a que no son museos gigantescos, la representatividad que tiene de guardar un patrimonio histórico, la memoria histórica de la ciudad y de Colombia, como en el caso de la Gran Convención, pues es un privilegio realmente. Recordamos que la Convención de Ocaña es producto del descontento que tuvo la Gran Colombia o la mayoría de los ciudadanos de la Gran Colombia con la Constitución expedida en Villa Rosario de Cúcuta en 1821. Eso generó una agudización entre el grupo centralista liderado por Bolívar y los santanderistas federales por el general Francisco de Paula Santander. Y casi que hay un levantamiento popular, digámoslo así, en muchas ciudades de la Gran Colombia. De tal manera que el Congreso de la República, ante esa situación, se vio en la necesidad de convocar una nueva convención antes de los 10 años que se requería para que se estudiara una reforma constitucional. Y se escogió a Ocaña. Y las preguntas que nos hacen, bueno, pero ¿por qué Ocaña? ¿Por qué no Bogotá? ¿Por qué no Tunja? Bueno, muchos factores incidieron en eso, entre ellos el clima, la cercanía de Ocaña con Venezuela, porque era muy importante que asistieran los diputados venezolanos, que eran los más díscolos en mantener la unidad de la Gran Colombia, y también porque Ocaña no era tan inclinada a ciertas posturas de la Iglesia en aquel tiempo, de utilizar los púlpitos para, digamos, inclinar a las personas o hacia un lugar o hacia otro, como ocurría naturalmente en Popayán, en Santa Fe, en Tunja. Entonces Ocaña tenía esa, como esa neutralidad, y tampoco era Ocaña inclinadamente santanderista ni inclinadamente bolivariana, es decir, tenía características que le hacían una ciudad ideal para eso, sobre todo cuando supieron que Simón Bolívar, que no pudo venir porque era el presidente de la Gran Colombia, se trasladó a Bucaramanga, y desde allí siguió paso a paso los pormenores de la convención para los diputados que estaban en Ocaña, que en ese momento eran de Venezuela, Nueva Granada, Panamá y Ecuador. Eso se sintió como una amenaza militarista a su actividad. Bueno, los demás datos se han estudiado bastante, se han publicado muchas obras con relación a la Convención de Ocaña. La instalación, según cuentan las crónicas y la historia, se hizo en la iglesia de Santa Ana, muy solemnemente, con Te Deum, y luego los convencionistas se trasladaron a la iglesia de San Francisco, y ahí comienza realmente
una historia bastante turbulenta del desarrollo de esos escasos 2 meses que duró la convención de Ocaña, Mario. Y dicha historia nos lo cuenta este recorrido. Sabemos de la gran convención en 1828, pero el museo nos lo relata con lujo de detalles. Así que los invitamos para que hagamos este recorrido especial. Los salones donde está localizado el museo fueron antiguas celdas del convento franciscano, que funcionó allí hasta mediados del siglo XIX, cumplida la política estatal de desamortización de bienes de manos muertas. El inmueble pasó a ser prioridad del municipio de Ocaña, el cual destinó el claustro de la actividad educativa, manteniendo esta característica durante toda la segunda mitad del siglo XIX y hasta la década de 1990 en el siglo XX, cuando se establecieron las instituciones prescritas en la Ley 10 de 1977, incluido el Museo de la Gran Convención. ¿Qué es lo que debemos hacer, Luis Eduardo, cada vez que vayamos a visitar un museo, como el nuestro, por ejemplo? Bueno, por metodología de recorridos, siempre se le recomienda a los visitantes que entren y sigan una línea a partir de su mano izquierda. Entonces, eso hace que se cumpla, de alguna manera, la práctica que puso el museógrafo que hizo la museografía. En el caso, recordemos que del Museo de la Gran Convención, la museografía tradicional que tuvimos hasta el año 2019 se ajustaba a unos cánones muy ortodoxos, digámoslo así, muy conservaduristas, y a comienzos del 2020, un poco antes de comenzar la pandemia, se terminó la nueva museografía, que fue un trabajo bastante grande y largo, dispendioso, donde se, hicieron unas concepciones al museo contemporáneo hoy en día. Como el suceso de la Gran Convención de Ocaña, el fracaso que tuvo ese evento político, fue precisamente por la falta de ponerse de acuerdo, por la fragmentación ideológica y partidista, pues lógicamente vamos a encontrar en el museo una cantidad de piezas museográficas fragmentadas, es decir, cuadros de paisajes de Ocaña, cuadros de próceres como José Antonio Páez, como Bolívar, como Santander, fragmentados, es decir, partidos. Incluso los mapas de la Gran Colombia que nos muestran esa gran nación que trató de hacer Bolívar está fragmentado. Y las sillas de la convención también están en el aire como dispersas, indicándonos que realmente hubo una profunda dispersión y una profunda fragmentación en la forma de pensar el modelo de Estado, que era lo que realmente se quería. Hagamos ese recorrido por la parte izquierda del Museo de la Gran Convención, como nos lo acaba de indicar. Estamos hablando ahora que por qué se dio en Ocaña la Gran Convención, pero antes de eso hay unos antecedentes. ¿Qué ocurrió para que se hiciera como tal la Gran Convención? ¿Qué significa el Congreso de Angostura, la Constitución de Villa del Rosario y de Cúcuta? ¿Qué es lo que nos muestra acá el primer paso? Exactamente. Aquí tenemos un mapa de los 3 departamentos iniciales de la Gran Colombia: Venezuela, Cundinamarca y Ecuador. Y como pueden ver, está ese mapa fragmentado. ¿Qué había antes de que se formara la Gran Colombia? Pues recordemos la lucha por la independencia que se comienza simultáneamente en varios países latinoamericanos. Comienza en Venezuela, aquí en el caso nuestro, sigue la Nueva Granada. Bolívar pierde Puerto Cabello y la represión de las tropas españolas en Venezuela es terrible. Se traslada a Cartagena y ahí se pone al servicio del gobernador de Cartagena. Y luego sigue lo que se denomina ya la campaña del Bajo Magdalena. 1803, del 12 al 13, Bolívar remonta el río Magdalena, desaloja a todos los realistas, pasa por Mompox, por el Banco, recogiendo voluntarios para su campaña, llega a Puerto Nacional, que es cercano al emplazamiento donde hoy está Gamarra, y termina en Ocaña. En Ocaña prepara, con el apoyo que tiene, la caída sobre los valles de Cúcuta y la toma de Cúcuta. Ahí, como recuerda la historia de Ocaña, se unen 180 riodorenses y ocañeros que marchan en la Compañía Libres de Ocaña con Bolívar hacia
Venezuela. Los venezolanos que había convocados por Bolívar y creo que dos neogranadinos determinan formar Colombia y sale de Angostura en 1819 la República de Colombia. Pero aún estaban en combate, recordemos entonces, se determina allí mismo que se haría una segunda sesión en Villa Rosario. Y en 1821 se reúnen en Villa Rosario, este año precisamente se cumplen 200 años de esa constitución de Villa Rosario, y allí sí se determina ya una constitución política con la tridivisión del poder público, con todo lo que los intelectuales, tanto centralistas como federalistas, tenían para apoyar la formación de un Estado sólido. Pues no se puede lograr la dicha que querían todos los gran colombianos en Villa Rosario, y ante, digamos, la circunstancia del posible levantamiento popular en varias ciudades, el Congreso convoca a Ocaña a la convención y se reúnen el 9 de abril justamente. En Ocaña comienzan las sesiones, antes habían llegado ya los diputados, inicialmente llegaron 64, luego se complementaron con otros 10, y esos debates calurosos, descalificadores de unos de otros, estudian tres proyectos de reforma constitucional, uno presentado por Castillo y Rada, que era como el líder de Bolívar, el otro por Vicente Azuero, que era santanderista, y un tercer proyecto que era más o menos como la parte media de la disputa, y lamentablemente ninguno de esos proyectos se terminó incluso de leer ni de debatir tampoco. Y cuando los diputados bolivarianos se dieron cuenta de que eran minoría, que no podían imponer el modelo de la constitución que Bolívar quería, pues simplemente se retiran de la convención y se van hacia lo que hoy es Ábrego, y queda esa convención sin quórum, y naturalmente no se podía sesionar. Fracasa. Ambos grupos envían una carta, tal vez como lo decimos hoy en día, una carta pública a la Gran Colombia diciéndole que habían hecho todo el esfuerzo del caso para salvar la unidad de la Gran Colombia, pero había sido imposible. Ya llegando acá, me parece muy curioso, Luis Eduardo, cada una de las exposiciones que tenemos. Por ejemplo, este Cristo, ¿qué podemos decir sobre él? Bueno, el Cristo se logró rescatar. Lo tenía en custodia Monseñor Estanislao Salazar, porque había peligro de que las cosas se perdieran, que habían pertenecido a la convención. Entonces él lo guardó en la parroquia de San Agustín, y allí se guardó con dos escaños muy antiguos también. Y este crucifijo, según la tradición, fue el que presidió las sesiones de la convención de Ocaña. Recordemos que todas se hacían bajo la invocación de Dios y siempre había una imagen religiosa. Es más, se hizo en una iglesia católica que había sido sede de los franciscanos en Ocaña. Entonces, como pieza artística es valiosísimo, y la significación histórica que tiene también. Fue restaurado por nuestro querido amigo el restaurador José Miguel Navarro Soto. Muy bien, y otras piezas también muy bonitas e interesantes que tenemos acá, que ya nos enfocan a lo que sería la religión en la Constitución, pero más que eso, a lo que la Gran Convención de Ocaña pudo mostrar en el Templo Histórico de San Francisco. Bueno, hay muchas imágenes religiosas si observamos detenidamente, porque la convención se hizo en una iglesia. Entonces, las imágenes religiosas muestran esa connotación religiosa que tuvo la reunión de la Asamblea Constituyente de 1828. Hay, por ejemplo, tallas de la época colonial que son valiosísimas, como el San Antonio, por ejemplo, Cristos, la casulla, que nos dan esa connotación, la campana misma y el copón y la patena, que si no estoy mal fueron donados por Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, segundo obispo de Ocaña, especialmente para el museo. Me parece muy curioso observar esta campana acá en el museo, porque la infraestructura del Templo de San Francisco cambió desde la Gran Convención a como la conocemos actualmente, ¿no?
antes tenía una estructura colonial inclusive muy parecida a la capilla de Santa Rita, a la capilla de la Torcoroma. Exactamente. Bueno, esta campana, no, hasta donde hemos podido indagar, no es de Ocaña, sino de alguna de las poblaciones vecinas. Es muy antigua, como puede observarse, el mismo grabado de la cruz que tiene allí. Y la forma de la campana nos dan una muestra de la antigüedad de la fundición de esa campana. No hemos podido determinar exactamente de qué población cercana a Ocaña fue esta campana. Lo que usted dice es cierto con relación a la estructura de la iglesia de San Francisco. Afortunadamente hay una fotografía y un óleo de finales del siglo XIX, donde nos muestra una espadaña colonial, como decía usted, ya muy, muy parecida a todas las espadañas latinoamericanas de las iglesias. Finales del siglo XIX, una serie de movimientos sísmicos muy fuertes en Ocaña, y se vino abajo la espadaña. El padre Fajardo Castañeda, se dedicó a ir por el vecindario de San Francisco y a buscar recursos para reconstruir la iglesia de San Francisco, porque prácticamente lo que se vino abajo fue el frontis. El resto de la estructura quedó intacto. Al fin lo logró y la iglesia se inauguró, la nueva iglesia, con la torre nueva, en 1900, en plena guerra de los mil días. Esa iglesia de San Francisco, cuando comenzaron a arreglarla ya para hacer la nueva torre, pues comenzaron a descubrir en las paredes, en los gruesos paredones de tapia pisada, la cantidad de restos humanos. Y de signos también, ¿no? Exactamente. ¿Por qué razón? Porque las iglesias eran los lugares de enterramiento de los primeros españoles que estuvieron en Ocaña. En sus testamentos dice claramente, quiero que se me entierre en tal iglesia, en tal sitio donde tengo comprada mi sepultura y se me ponga el cordón de mi señor San Francisco. Esto fue, lamentablemente, de lo poco que se pudo rescatar del proceso de restauración. Ahí observamos unos dibujos en un color como ocre y unos negros que fueron hechos por los franciscanos. Una interpretación de algún historiador decía que, por ejemplo, la cruz grande significa San Francisco, en la mitad las pequeñas cositas que hay, el pueblo de Ocaña, y al fondo la iglesia de San Agustín. Y lo que vemos en su entorno son los montes que rodean a Ocaña. Bueno, tiene una posible, una plausible interpretación de ese plano, pero no lo podemos afirmar así. Según un historiador de la orden franciscana, esto debió ser un sitio de reflexión, como meditación de los sacerdotes franciscanos, y debió estar todo, absolutamente todo, lleno de esta simbología, porque encontramos incluso otros muy similares, incluso un monograma de la Virgen María con el corazón. Signo de la Virgen. Exactamente, y si usted observa, las cruces están dispersas en diferentes lugares. De tal manera que así cabe la posibilidad de que esto fuese, según el sacerdote franciscano historiador, un lugar como de recogimiento especial de la orden. Bueno, por ejemplo, este signo mariano que fue utilizado inclusive por San Juan Pablo II como símbolo de su papado, y el corazón, que también es un signo de los eudistas, que mucho tiempo también pues estuvieron acá en Ocaña, fundaron su parroquia en el corregimiento de Aguas Claras. Estos signos sí se puede ver que son de pronto pintados, pero el anterior que observamos, ¿utilizaban la sangre como pintura para esto? No sangre, se utilizaban tintes vegetales y animales. Igual que hacían los indígenas. Si uno mira, lo que pasa es que la forma de preparación de esas pinturas era tan fuerte que todavía se mantiene. Si usted observa con detenimiento las imágenes a color que hay en la iglesia de San Francisco que se lograron rescatar, son fabulosas. Es decir, un colorido impresionante. Las sillas, estas son las sillas propias donde realizaron las sesiones de la Gran Convención. No, lamentablemente las sillas originales desaparecieron. Hasta la época en que mi abuelo escribió su libro Noticias Históricas de la Ciudad y Provincia de Ocaña, que fue a comienzos del siglo XX, 1924, 20 y pico, algo así. Él, en una nota a pie de página, dice que hay unas sillas originales de la convención en la casona del Molino, que era en ese momento de la familia Hillera. La familia Hillera era descendiente de la familia Ibáñez,
Es decir, el molino era de propiedad de los Ibáñez y Vidal, y pues lógicamente heredaron los Hillera de la misma familia. Y el abuelo dice ahí que todavía hay un par de sillas de esas allá. Estas sillas que vemos aquí en la exposición permanente fueron donadas por el Museo de la Independencia de Bogotá, donde se encontraban, son réplicas. Y pues lógicamente allá dijeron, esto debe estar en Ocaña, y las mandaron para acá. ¿De muebles antiguos? De muebles antiguos, son muy parecidas, Mario, a lo que hay, una fotografía del año 34, 35, del Congreso de Angostura, es decir, un libro que habla del Congreso de Angostura bien antiguo. Uno mira las fotografías y las sillas se parecen mucho, porque recordemos que en Ocaña no había sillas, todo lo compró el Estado para la Convención de Ocaña, porque Ocaña no tenía recursos económicos, no tenía infraestructura, etc. Como este tipo de muebles también. Exactamente, estos escaños, este también, este con otro que tenemos guardado, estaban... Son propias bancas actualmente de la Capilla de San Francisco. Se parece. El estilo. El estilo se parece, ¿no? Pero si usted observa la que es burda la ejecución artesanal, ¿no? Ahí se da uno cuenta la antigüedad de estos, son valiosísimos, ¿no? Bueno, muy bien, pues lo que nos muestra el Museo de la Gran Convención es, sin lugar a dudas, todo ese episodio que para Ocaña es muy importante y que para nosotros también lo debe ser, porque es nuestra historia, es lo que vivieron nuestros antepasados y es lo que actualmente también nos enorgullece de Ocaña, de tantas cosas que han sucedido aquí en la ciudad. Sí, yo creo, Mario, que en los 18 años que se cumplieron el 9 de abril, se ha logrado mucho. En primer lugar, poner en ejecución la ley décima del 77, que lo hizo Marta Pacheco a través de la asociación Juan C. Pacheco. Lograr que el museo fuera atendido por el Ministerio de Cultura, involucrado dentro del proceso de, en aquel tiempo, la coordinación de los museos de Colombia. Y 18 años han sido de trabajo, de esfuerzo, para que el museo se posicione y pueda mostrar una cara amable como parte de la oferta turística y patrimonial de Ocaña hacia Colombia y hacia el mundo. Mario, me parece que ha sido muy interesante. Yo tengo que agradecer al canal comunitario TV San Jorge por este tipo de divulgación que se hace, y a las personas que nos han acompañado en este largo proceso, y Dios quiera que nos sigan acompañando hacia el futuro.